duras pasarás. Todos vamos a jugar. Listo, a correr al parque. Pero hoy, ¿saben qué? Ya corrí mucho de ahí aquí, ya me cansé. Yo creo que mejor voy a buscar una banquita, sí. ¿Y esta niña qué? ¿Qué estará buscando esta niña? Yo la veo haciendo como pasos del TikTok, pero no. ¡Ey, tú! ¡Ey! ¡Niña! ¡Estás corriendo como loca! ¡Justamente lo que estaba buscando! ¡No te vi! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¿A qué venías al parque? Pues a correr. ¿Y luego? Pues ya corrí, no me miraste. ¿Pero qué estabas buscando? Ah, estaba buscando una banquita porque ya me cansé. ¿Entonces no venías a correr? No, sí, pero ya me cansé. ¿Cuántos kilómetros corriste? Ay, pues no, ni uno, pero ya es mucho para mí. No, hombre, hay que ser... Chiquita. Bueno, ¿y por qué dices? ¡Precisamente estaba buscándote! Sí. ¿Y? No, la banca, pero pues ya que estás aquí. ¿Qué pasó? Oye, mira, ¿qué te parece? Algo. No, comemos como que, o sea, primero ejercicio y luego quieres comer, niña. Oye, pues sincronízate. Pues por eso, pues para la proteína. Ah, tienes razón, sí. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué pasa? Yo no cocino. ¿No? No, yo no cocino. Entonces, ¿a qué te dedicas tú? O sea, yo ya cocino, pero para un lugar, de hecho, ¿sabes qué? Ajá. Ya me tengo que ir a trabajar. ¿De verdad? Sí, ya me voy a trabajar. Se me hace bien tarde. Ay, entonces, ¿y la comida? Pues no sé, tú ráscate, pero... ráscate con tus propias uñas. ¡Ah! Adiós. Adiós. Ay, Chepino, qué triste. Yo tengo muchísima hambre. Aparte, ya hice mucho ejercicio. ¿Qué? A mí se me tiene que ocurrir algo. A ver, piensa, mía, piensa. Ay, luego, este lugar, miren nada más. Está súper hermoso como para hacer un picnic. Está perfecto. Miren nada más. Cuánta naturaleza, cuánto aire puro. Así todo bien bonito. Ay, no. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! Vamos a hacer un picnic. A ver, el teléfono, ¿no ha sonado el teléfono? Luisa, de seguro lo descolgaste, ¿verdad? Está descolgado este teléfono. Oye, Luisa, de veras que no estás haciendo nada de tu trabajo. Ay, no, a mí me dijeron que te supervisara, que hiciera todo. Es que la verdad es que esta muchacha no hace nada en este trabajo. Te voy a venir corriendo, Luisa, un día de estos. ¿Eh? A ver, ponte ahí en la computadora mejor y muévele cuántos pedidos llevamos. No te vamos a dar comisiones ni nada. ¡Ay, no puede ser! Ahí viene la chunguda. Esa chunguda que viene ahí, yo le dije que le iba a cocinar, entonces no puedes saber que yo... Me voy a esconder aquí abajo y tú la tienes, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ay, listo, amiguitos! Justo lo que se me antojaba, una rica pisonona. Pero a ver, ¿con qué la voy a complementar? ¿Se me antoja como con una ensalada? ¿O un espaguetón? Sí, con un espaguetón y unos boles o unas bobonas. Yo creo que unos boles. ¡Ay, unos salitos! ¡Ay, no! ¡Qué difícil decisión! Es que todo está delicioso. Y con una pizza, yo creo, una pisonona de pepperoni o carnívora. Carnívora, sí, una carnívora, una ensalada y un espaguetón. Y unos boles también, sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, listo! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Oye, ya tengo listo lo que quiero. Mira, fue una decisión muy difícil, pero quiero una rica pisonona de una carnívora. Ok, tu orden va a ser una pizza grande, una ensalada, un espagueti, unas alitas y unos bowls. Sí, así es, pero ¿sabes qué? La ensalada no la ocupo. Así es que quítame la ensalada, por favor. Oye, pero ¿y la dieta? Ay, la dieta no te preocupes, la empiezo el lunes la empiezo. Ándale, apúrate, atiéndelo bien, que no se note que soy yo. Ay, ¿qué se escuchó? ¿Qué se escuchó por ahí? ¿Escuchó voces? ¿Estaré soñando? ¡No! ¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿Quién pisó? Nona, no, claro que no. Y luego, ¿qué se ve ahí? Se ve como una pizza voladora. Ay, no, ¿qué me está pasando? No, eso no puede estar pasando. ¿Quién pisó? Nona, si todo es bien perfecto y bien bonito. No, claro que no. Vaya, hasta que colgaste la llamada. Ahora sí, atender más pedidos. Ay, me está sonando mi teléfono personal y yo sí puedo porque yo soy el jefe aquí. Bueno,
Sí, muy buenas tardes, señor Chepino Champiñones. Señorito, para usted, pero ¿qué se le ofrece? Me habla la gerente de la sucursal. Lo que pasa es que acabo de recibir... ¿De sucursal de Pisonona, dice? Así es, claro. Acabo de recibir una queja y me tomé el tiempo de revisar la cámara de seguridad con los audios y me percaté de que usted no está haciendo su trabajo. ¿Cómo no? ¿Estoy presionando a la empleada? Ese no es su trabajo. ¿Entonces cuál es mi trabajo? Le dejé unas indicaciones. Tenía que limpiar los baños, barrer la calle y apoyarle a las personas de producción. O sea, ¿me está diciendo que yo también soy un empleado y no soy jefe? Claro que sí, usted es un empleado más de nuestra grandiosa empresa. ¡Ah, sabes qué? Pues renuncio. Renuncio. Ahora resulta. Ja. Ya me voy. Ya te vas a librar de mí. Ya no me inter... Pero ¿sabes qué? ¿Me haces una pizza? Sí. Quita la piel. Qué difícil se me hace mantenerme en esto. Estoy bien agüitado. Ando buscando esta chonguda, pero ya no la encuentro por ninguna parte. Ah, ya me acordé que me la topé allá en la Pisonona. ¡Me corrieron! Pero bueno, yo renuncié, pero que me arrepentí porque yo le vi rico. Están bien ricas las pichas de Pisonona. No, hombre, no. ¡La cobija! Ay, se me hace que me voy a echar un chollito. Ay, no puede ser. No puede ser, me corrieron. Ojalá que venga ahorita. Si no, pues ni modo. Me voy a dormir un rato. ¿Quién está hablando? ¡Déjenme dormir! ¡Chepino! ¿Qué estás haciendo? ¡La cobija! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás aquí en la cobija para el chico? ¡Ah, es que me corrieron! ¡Me corrieron del trabajo! ¡Estoy bien triste! ¿Te corrieron? Sí. Pues algo debiste de haber hecho. Pues no hice trabajo, no hice nada, por eso me corrieron. ¡Ah, pues por eso, sí! ¿A dónde fuiste? Pues fui a Pisonona. ¿Sabes qué? Ahí era donde trabajaba. ¿En serio? Sí, de hecho yo te vi ahorita ahí. ¿De verdad? Sí, pero me vine corriendo. Yo miré una vaca ahí. No, era yo, mira, amor. Sí me engañaste. Pero es que yo le estaba diciendo cosas a la empleada y yo también era empleado. Pero bueno, ya ni llores, bueno, voy a otra sucursal a trabajar después. Pues sí, pero después, mira, ¿qué te parece si disfrutamos de...? Te voy a compartir para que veas si son buena sí, onda. Sí, ¿qué compraste? Mira nada más lo que compré. A ver. Compré una pizza, obviamente, de Pisonona. Mira nada más. ¡Qué rico! Pizza, carnívora. A verla, mira. Carnívora. Qué rico, qué rica se ve. Está, ¿y qué más? Chino. ¿Qué más compraste? ¿Qué mira, más compraste? Un espaguetón. Ay, mitad. ¿Qué más compraste? Esta es una sorpresa. A ver. Chacachachón. ¡Ay, alitas! ¡Qué rico! Alita de pollo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adivina. A ver. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si comemos? Para distraerme de mi tristeza de mi corrida. Pero bueno, oye, ¿y tú fuiste a la sucursal de Jardines del Lago, verdad? Así es. Pero también hay en Aviación. Así es. Y en Nuevo Mexicali. Sí, amigo, pero... ¿Qué? Para que ustedes vayan por la que le quede más cerca. ¿Soy tu amigo? Sí, soy tu amigo. Somos amigos a partir de hoy, ¿ok? Sí. Tu amigo Chepino Champiñones. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Ándale, a comer. Oye, pero ¿no trajiste cubiertos? ¡Ay, así! ¡Con las manos limpias! ¡Ándale, pues! ¡Vamos a comernos una alita!
¡Ay, qué delicioso estuvo todo! ¡Me salvaste la vida! Yo también me dio hambre. Sí, riquísimo, Chepino. ¿Sabes por qué? Obviamente, porque son de nuestros amigos de... ¡Pisonona! Porque no se dice piso, se dice... ¡Pisonona!